Bueno, los motivos pues son naturales de un gobierno que solicita las renuncias eh, protocolarias y pues eh, la mía fue aceptada, pero dar gracias a Dios y al señor gobernador por esta oportunidad tan bonita que tuve para eh, trabajar por nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento junto a nuestros maestros y rectores y administrativos de las instituciones educativas. O, eh, pues obviamente que después de un, una época de pandemia de dos años fue muy difícil iniciar con la presencialidad, eh, toda vez que la pandemia pues, tenía unas dificultades muy grandes en, en, en poder retomar. Eh, tanto maestros como estudiantes, la presencialidad. Entonces, llegar en un momento donde eh, ha estado la educación, eh, digamos, en cese de, de trabajo educativo, pues fue muy difícil volver a hacer una sensibilización tanto de padres de familia, de maestros y de estudiantes para volver a la presencialidad. De todas maneras, un reto muy grande que lo asumimos con mucha responsabilidad pero que salimos adelante eh, gracias también a la decisión de los directivos docentes y de los maestros. Claro, eso eh, tuvo una baja porque los rezagos de aprendizajes y de conocimientos eh, durante dos años no es lo mismo eh, la presencialidad a, a, a una, eh, digamos, el esfuerzo que hicieron los maestros con planes de aula ajustados, con con internet, con talleres, con todas las estrategias que, que, que tenemos los maestros para llegarle a nuestros estudiantes, no fue suficiente y obviamente que hubo un rezago, pero la Secretaría de Educación, eh, bajo la directriz del Ministerio de Educación, eh, tomamos a bien sacar un programa de evaluar para avanzar, que lo estamos eh, en estos momentos implementando en las instituciones educativas con el fin de eh, poder nivelar esos conocimientos. Y y esos aprendizajes en nuestros estudiantes. En, 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 en educación hay mucha, muchas dificultades y pues yo a ella le deseo muchos éxitos porque pues en realidad lo que se hizo a través de estos 11 meses que estuve al frente de la Secretaría de Educación eh, fue organizar un poco la, la planta central, eh, las, o, digamos la organización, eh, la implementación, la planeación de muchos procesos que, que venían rezagados también desde el año 2020 eh, como temas administrativos, técnicos y pedagógicos, eh, que también fue muy duro adelantar todo ese trabajo. Eh, sin embargo, pues ya la casa queda un poco organizada. Y también eh, en este momento, pues yo diría que trabajar de la mano con, con todo el personal eh, de planta y de CPS, de la Secretaría de Educación, que son el alma y cuerpo de la educación, pero también de la mano con nuestros rectores y nuestros maestros, porque también sin ellos pues, es, es muy difícil sacar adelante la educación con tantos problemas que que hay y que existen y que pues es muy difícil también, eh, digamos, al 100% tener una, eh, al día la educación en todo sentido. Pues es un problema gravísimo también que surgió porque desde el año 2016 eh, fueron 26 colegios en el departamento que derribaron o tumbaron y eh, las sí. infraestructuras, pero pues aquí es un tema de nivel nacional donde el Ministerio de Educación y, y el FIE... Eh, pues tienen mucho que ver y pues precisamente por la, por la eh, digamos, el, el, la pandemia, pues 2016, 2019 ahí quedó trancada y ese fue otro problema, pero pues doy parte de que eh, nosotros eh, con la Contraloría, que agradezco mucho también ese, ese apoyo, infraestructura educativa y todo el equipo de infraestructura, eh, Tuvimos, un, digamos, el año pasado mucho seguimiento para que nos pudieran acompañar y pudiéramos avanzar y es hasta el momento que se han entregado 16 colegios. Eh, y pues vamos a eh, digo van a seguir eh, irán a seguir trabajando para que eh, en, en este año porque hubo también que asignar nuevamente contratación a otros a otros contratistas y eh, pues ese es un problema que viene de, de vieja data pero aspiramos que eh, este año quede solucionado. Sí, eh, yo lo primero que diría a los señores alcaldes es que por favor legalicemos los, los, eh, los predios, porque tenemos un problema aquí en Boyacá, que eh, los predios no están debidamente legalizados y, y al no estar legalizados pues no se puede hacer ningún proyecto. Entonces, de todas maneras, sabemos que la infraestructura, que en educación casi nunca nos han dado o nos han tenido en cuenta para la situación de infraestructura en ningún departamento, y menos en Boyacá. Pero eh, aspiramos que con este gobierno, obviamente, eh, eh, va a ser número uno la educación y aspiramos que en realidad eh, se vea reflejado en buenas instalaciones para nuestros estudiantes, nuestros maestros directivos que tanto lo merecen. Pero aquí en este tema yo también debo decir que uno de los principales logros que, 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 que digamos, se hizo fue... Eh, recuperar 10.346 millones de pesos en el sentido de que por la pandemia se iban ya prácticamente esta, estaban perdidos y fue una gestión muy rápida y bueno, una bondad también del Ministerio de Educación Nacional porque esos recursos por primera vez el Ministerio de Educación por la pandemia miró que había una infraestructura muy obsoleta, muy antigua, muchas instituciones y sedes que, que, que estaban con, eh, digamos, con un deterioro terrible en, en sus instalaciones, y eh, logramos con infraestructura también y el equipo de la Secretaría de Educación poder hacer proyectos para mejoramiento de 1.575 sedes de las 2.006 sedes educativas que tiene el departamento. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores logros que me ufano de, de, de siempre comentarlos, porque si no hubiese sido así, eh, pues estaríamos digamos, con una situación muy difícil. Aquí agradezco también a los rectores que hicieron muy rápido llegar toda la documentación y recibir la viabilidad. El, el pasado viernes se recibió la viabilidad para que inicien a gastar los recursos. Es, ya esos recursos ya están en el Fondo eh, de Servicios Educativos de, de las Rectorías, de los Colegios, y eh, se requiere que rápidamente hagan sus mejoramientos de estas 1.575 sedes educativas. Eh, bueno, no, no, no me sorprende ninguna noticia puesto que soy funcionaria pública y al ser pública, pues de todas maneras cada, cada uno tiene libertad de, de pensar y de creer lo que, lo que a bien tenga. Eh, lo único que en esto como maestra, como docente, como directiva docente, es que eh, siempre un maestro trabaja por el bien de sus estudiantes y de sus instituciones educativas, por eso no, no, no me afano y también pues obviamente que vuelvo a, a la institución educativa Sergio Camargo de Miraflores, donde ya llevo 13 años allá. Es, 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 este, este paso, sabía que era de momento y somos ave de paso, en, 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 en estos momentos, pero eh, pues obviamente que se afianzan muchos, digamos, muchos procesos, buenas eh, otras ideas, eh, eh, llevamos para, para nuestra institución, para todos los, los compañeros y pues desde ya decirles que estoy muy feliz porque el 26 de septiembre la institución educativa Sergio Camargo cumple 80 años, entonces cordialmente invitados por allá y pues a, a seguir trabajando por la educación de nuestros niños, que se encuentra uno con cosas que a todo, a la Secretaría de Educación le atañen cualquier problemática que se tenga y, y, y pues es, también es muy difícil y aquí se, se requiere de un trabajo en equipo y de un trabajo mancomunado con las comunidades, las autoridades y los profesores y los y los rectores. Entonces, eh, pues realmente aquí llamo a todo el mundo para que hagamos un trabajo en equipo, desde las autoridades municipales y todos los comités para que todos trabajemos y también seamos responsables con, con esa con ese programa.